Oye, soy la Mayra Buitón y acá yo no soy la abeja Maya. Mira, yo así llego a las 6 de la mañana a mi casa. Anda la pepa. Mira, yo la vi vendiendo unas cosas en la esquina. No, eran unas fritangas que andaba vendiendo. El talento de exportación la eliminaron. En el bailando la eliminaron. Ya no, y ahora va el cantando. ¡Eliminada! Guap, ¿qué edad tení? 31. ¿Por qué ponís voz de hombre? Bueno, ¿y vos por qué ponís voz de mujer? Como toda mujer, yo me entrego al amor. Que soy espontáneo, soy natural. Vendo una boca rosa. ¿Quién me la puede pagar? Han sido implacables. Nuestros jurados aquí vamos a presentar a continuación. Yo debería ser la jurada, esta wea. Mira, las otras están más muertas que yo. No. Carlos Show, la Rosa de Guadalupe. Y Sabrina Donald, la cojita de mi pueblo. Primera finalista de Bailando quinta temporada, Andrés y Ailén. Puro grita la Ailén y el Andrés, ¿dónde quedó? Esto es una competencia, sí, una competencia, pero el compañerismo que se forma aquí adentro es increíble. Mira, Lucía dancísticamente tiene que irse el Andrés con la Ailén. El compañerismo que se forma aquí adentro es increíble. Siempre mostraron lo mismo, nunca, bueno, intentaron hacer otras cosas, pero no les funcionaba. En cambio, con el Checho somos bailarines versátiles. Empezamos a hablar de que mostramos lo mismo, mi amor. Preocúpate y ve tus coreografías anteriores. El compañerismo que se forma aquí adentro es increíble. Esta wea es bailando, no es cantando, William. Si tú dices, chicas, estudien, estudia. Es bailando, no es cantando. Y si repetiste en la UNIAC, donde estás estudiando danza, no es mi culpa, corazón. Antígora Miguelón, felicidades finalistas. Oye, la Antígora, yo creo que con esto se va a hinchar la prima. Va a quedar como una empanada de pomaire. Mira, sabéis que estamos súper felices, contentos con la gente que... hable como el pico. Siempre quise tener una final en el Fausto, en un concurso. Y me encanta estar en este lugar y poder demostrar lo que puedo hacer. ¡Ay, se me paran las pelas! Hoy día andan entusiados, culiao. Ellos se pegaron un tusi, un jal y salieron. No. Y vos lo procesaste. Cuando tú como que la tiraste, como que vos le tocaste el pico, los cocos y el hoyo. Y como que le hiciste eso. ¿Cuál era la idea del lift? Era devolverte. Oye, se pegó el huevo, le pegó la cogoteada. Sí. Había una transformista en el público que estuvo acá en el bailando que gritaba que se fuera la Casey. ¡La Casey fome! No. No sé quién podría ser. ¡La Carepico! ¡Era la Carepico! Gracias por la peluca, Alexandra de Cabarre. Después de cerrar la puerta, esta cama espero abierta. ¡Mira la guatona! ¡Esta debe moverse rico, ría el pico! Yo dije, ¡oh, su lomotoro ahí en el escenario del auto! No, yo dije, ¿la Mayra? Yo de verdad, ¿sabes que yo te veo? Y yo digo, ¡oh! Yo la veo y yo digo, ¡oh! ¡La Mayrita! No fue un buen show. Esto es muy distinto a lo que venían haciendo. Ah, la gente grita que fue mejor que la Casey. Hoy día la Carlos Show le cortó el cogote a la cocina culia. Si ese vestido ha recorrido tantos cuerpos, de estar podrido ese vestido, oye. La última que usó ese vestido. ¿Lo pingó? ¡Ese vestido está de honda humedad! ¿Qué pasa, desgraciado? Juliot, remátalo. Véndelo. O a la que te lo dejó Jetta, cóbraselo. Mucho paso de chacha, salsa y samba. Sabrina, ¿qué salsa? Si vos la única salsa que conocí en la boloñesa, Julia. El sarcuadra culo, culiao. Hasta en los bailes te pega. ¡No, weona!
y hasta sin taco la maraca se ve larga. ¡Nunca la calzaste las patas! Yo veo hasta seis parejas y yo digo, ¿cómo ganó? La Najib reina la temporada pasada. La Willy está llorando, se acordó el cafiche que le robó la tele. Como nosotros tenemos gente de región, no solamente de acá de Santiago. Yo tengo gente de Tarica, Punta Arenas. Sí, vienen viajando, llegan mañana. No, vienen en la final, me confirmaron. ¿Verdad? Sí, vienen en la final los porque todos son mineros, pues se andan todos sacando oro. O sea, llevan más tiempo que yo haciendo transformismo. Afírmate bien los cocos, maricón. El compañerismo que se forma aquí adentro es increíble. Y el título de intérprete que tú dices tener, ¿a dónde te lo dieron? En la feria. ¿Con la Yoyi? Porque la unidad no te han dado nada porque repetiste. Este es un show de final, a mí me sorprende muy gratamente porque logro sentir... ¡Carlos Show! ¡Vos ya lo sentí, mentirosa! ¡Se vos te culeas por inercia! Jennifer y Will por aplausos rescatados. ¡Me encanta! ¡Carlos Show! ¡Súpala! Pasa a la final de Bailando, quinta temporada, Casey y Ángel. Alexandra y Sergio pasan y se convierten en los quintos finalistas de Bailando, quinta temporada. Y la pareja eliminada, Ali y Ángelo. ¡Ese vestido Jetta! ¡Julián, regálaselo a la última que lo usó! Feliz porque llegamos los cinco que estábamos del principio y nos lo merecemos. Él dijo que venía por mi cabeza, nosotros se la cortamos antes. Los... No tenía que haber sido lo eliminado porque hicieron más danza, más espectáculo, más dificultad y todo. Para mi percepción, siento que había una pareja que no tenía que estar acá en la final porque provocaron descoordinaciones. Uno que bajó solamente tuvo apoyo de público y no demostró talento porque se equivocó todo el rato en la coreografía. Soy súper sincero al decirlo. Aunque me pifeen, me da lo mismo, a mí me van a pagar igual, me da lo mismo. Esto es un reality y el público también tiene que ver. Y si la salvaron es por algo, porque ha demostrado talento. Sabrina O'Donnell, cuando tú bailaste con El Salvador y llegaste a la final, siento que no bailaba nada. Me admira, amiga. ¿Para qué ponen el público a elegir entonces? Como se lo dije a Jennifer y se lo he dicho a todos, también nos merecemos llegar a la final. Que tuvimos mala racha, como cualquiera la pudo haber tenido. Y lamentablemente pasamos a la final por el público y muchísimas gracias por eso. Todos tenemos nuestro punto de vista, nosotros nos hemos ganado al público desde el día uno haciendo cosas nuevas y como te dije, me voy a tomar la patudez de decir que nosotros hemos sido la única pareja que trajimos de vuelta lo que es la teatralidad. ¿Estudiaste con la Yoyi? Que hasta pura semana, porque ya la próxima no nos vemos. Ustedes deberían ser viablas. Podrían salir para afuera a pitearse a la Rosa de Guadalupe y a la Sabrina O'Donnell. Vamos a hacer una mexicana entonces, pues, ñaña. No, pítense a la Sabrina. Era Lady Saf, la Carlos Show, con esas poleras con brillo. Pobre. No, el maricón reculiado. No, igual los chiquillos han sacado la chucha, igual como todos. Y creo que todos merecemos ganar, pero así es el juego. Todos nosotros nos debemos al público. Incluso ellos como jurado también se deben al público. Porque igual trabajan para el público. Debió criticarlos, pero de buena forma, porque igual son jurados, no de mala manera. Y que la Guadalupe también que nos hagan a la weona, que un día llega buena, otro día llega mojigata. Porque si tenés jurado, yo creo que tenés que mantener como una situación como empática ante cualquier tipo de participante. Tendrían que habérselo dicho a la pareja y ser como constante como jurado, en verdad ser empático en eso. Creo que después decirlo delante de todo, un poco como que no lo siento tan correcto, pero también ellos actuaban como jurado y se les permite lo que ellos quieran hacer. La próxima semana ella también nos va a evaluar, entonces también queremos una imparcialidad ante eso. Dicen una weá, después salen con otra, como que quiere una pareja, después quiere la otra, y no, yo encuentro que como que se están dando vuelta la camiseta, entre ellas mismas, entre las dos, ¿sabes qué? Así como ellos nos piden a nosotros el respeto cuando ellos nos dan una opinión, creo que para nosotros la opinión del público, independiente de que haya una pareja que a lo mejor no lo hizo tan bien, pero creo que el público tiene otra expectativa, lo ve de otra manera y creo que también es respetable. Así como nos piden a nosotros que respetemos la opinión del jurado, creo que también se debería respetar la opinión del público. Ellos querían, parece, que se quedara el Ángelo con la otra, pues. Sí, parece que querían que... El otro le monta la coreografía en la calle. ¿Ganan o no ganan? Sí, sí ganamos. Sí ganamos.